En Jinan, capital de la provincia de Shandong. Este es un plato típico de este lugar, muy rico, preparado con berenjena y carne de cerdo. Es una receta muy fácil. Hoy voy a presentarles esta receta. Estoy a la puerta de un restaurante. Bienvenidos a Jinan. Hola amigos, ya estoy en la cocina. Continuamos con las recetas de la provincia de Shandong. Hoy hacemos un plato típico de China. Para esta receta vamos a utilizar una berenjena, 100 gramos de carne de cerdo, varios dientes de ajo, varios cebollinos. Estos son lo necesario para esta receta, berenjena con carne de cerdo. Primero vamos a cortar el cebollino en tabos. Ahora picamos finamente el ajo. Aplastamos un poco primero, luego ligamos finamente. Ahora trabajamos un poco con la berenjena. Primero quitamos esta parte péndulo. Ahora vamos a velar dos lados para facilitar el trabajo. Primero vamos a practicar múltiples cortes, pero sin terminar, hasta dos tercios más o menos. Así vamos a darle una forma muy particular y la presentación será más bonita. No es muy difícil. Ahora quitamos una puerta. Por esta vez vamos a hacer los cortes al 10. Así. Cortes sin terminar, ¿eh? Eso es muy importante. Le damos esta forma bonita. Ahora vamos a trabajar un poco con la carne. Cortamos la carne en tabos pequeños. Por eso cortamos primero en rebanadas. Ahora cortamos la carne en tiras. Cortamos la carne en tabos. Ahora vamos a repasar un poco la berenjena con el almidón. El preparativo.
Ahora empezamos la preparación. Primero vamos a freír un poco las berenjenas. Ponemos bastante aceite a calentar. Para mantener bien la forma que le damos a la berenjena, ahora vamos a meter un palillo en el centro de la berenjena. El aceite ya está expuesto. Ahora vamos a poner la berenjena a freír. La berenjena ya está bien frita, ahora vamos a retirarla. Escurrir un poco. Ahora vaciamos todo el aceite. Ponemos un poquito más de aceite. Simplemente unas cucharadas. Primero sofreímos el ajo picado. Ya exhala el aroma, ahora vamos a agregar la carne. Salteamos la carne hasta que cambie de color. Ponemos un poco de caldo. Un poquito más. Ahora ponemos un poco de sal. Salsa de soja. Salsa pastosa y caldo. Bajamos un poco el fuego. Ponemos una pizca de sal. Rociamos con un poco de almidón disuelto en agua. Está lista esta salsa. Ahora vamos a disponer primero la berenjena en la fuente de servir. Sacamos este palillo. Encima vamos a verter esta salsa preparada. Esparcimos un poco el cebollino encima de la berenjena para darle un toque. Un placer haber hecho este plato delicioso, berenjena con carne de cerdo. No se vayan, pronto se va a presentarle otro plato típico de este lugar. Cortar el cebollino en tablas. Picar finamente el ajo. Pelar un poco la berenjena, solamente por dos lados, no completamente. Luego, cortar en rebanadas sin terminar. Primero en un lado, luego en otro lado.
cortar la carne primero en rebanadas, luego en tiras y por último en dados. Reposar la berenjena con almidón. Poner bastante aceite a calentar. Freír la berenjena hasta que esté bien dorada, escurrir y reservar. Poner unas cucharadas de aceite a calentar, freír primero el ajo, luego poner la carne. Dejar cocinar un poco, condimentar con salsa de soya, salsa pastosa de ají, azúcar, una pizca de sal y un poco de agua. Dejar cocinar a fuego vivo. Rociar un poco de almidón disuelto en agua. Poner la berenjena en la fuente de servir. Verter la salsa sobre la berenjena. Encima esparcir el cebolla. Hola amigos, bienvenidos de nuevo a nuestro programa Maestra Yang, cocinera de un restaurante de China. Hoy va a hacer algo típico de esta ciudad. Niño, ¿qué estás haciendo? Hoy va a hacerles una ensalada con pepino. Vamos a ver. Para hacer esta ensalada, primero necesitamos cortar el pepino de esta forma. Sacamos la piel del pepino en ambos lados. Luego cortamos en rebanadas, no completamente, sino hasta los 3/4 del pepino. Luego damos vuelta el pepino y nuevamente cortamos en rebanadas. Normalmente para hacer esta ensalada debemos cortar lentamente los pepinos. Esto no será necesario, pues compartiremos con ustedes el secreto del cocinero. ¿Qué necesitamos? Palillos. Para esto pondremos los palillos a los costados del pepino. De esta forma se puede cortar en rebanadas, pero sin cortar el pepino completamente. Asegúrese de sujetar los palillos para que no se muevan mientras cortamos, y vayan moviéndolos a medida que vayan avanzando. Den vuelta el pepino y repitan el mismo proceso. ¿Ven qué fácil es? Es tan fácil que hasta pueden intentarlo los niños y ancianos. Claro, no tan rápido como nuestro chef, pero pueden hacerlo. Y siguiendo nuestro secreto del cocinero, es también la forma más segura de hacerla. Miren cómo esta niña de 8 años puede cortar este pepino. También pueden utilizar palos de helado para cortar las jipias. Con nuestro secreto del cocinero, también podemos cortar las berenjenas tal como las necesitamos para el primer plato de hoy. Volvemos a nuestra ensalada. Después de cortar el pepino, lo ponemos en agua unos momentos. Mientras en una fuente colocamos ají en trozos, agregamos vinagre, azúcar a gusto, y a continuación mezclamos bien. Sacamos el pepino del agua y lo ponemos en un tazón dándole la forma. Y agregamos los condimentos mezclados. Y ya está listo este plato. Tenemos listo el plato. Ensalada de pepino. La presentación es muy bonita. Bienvenidos a China. Chao, hasta la próxima edición.